Jai. Bienvenidos devotos todos, todos los asistentes, los que van pasando por esta página de Iscon Chosica. Hoy tenemos un invitado muy especial. Primero que todo, honrándoles a ustedes que se hayan dado la posibilidad de jugársela por su desarrollo espiritual, por incrementar su conciencia, y que estén conectados acá en este día, un día domingo. El invitado de hoy es el Prabhu Nirantara. Y queríamos hacer una breve presentación para que ustedes conozcan quién es el Prabhu Nirantara. El Prabhu Nirantara nació el 20 de mayo de 1950 y él viene pues de una tradición católica muy estricta. Él fue a la escuela católica durante 13 años, y también estudió en la Universidad de St. John's University en Nueva York. Entonces, él también tuvo, esto es una parte importante porque pues muchas personas se pueden identificar con esto que él mismo con sus propias palabras describe, como que él vivió como un camino de sexo, droga y rock and roll. Y trató pues de ser famoso y tener como éxito como cantante. Él dice que en 1972, fruto pues como de las reacciones que tuvo pues de esa vida como que él califica como un poco desordenada. Finalmente él conoció a los devotos de Krishna y entró en contacto con los primeros libros y después con los devotos y posteriormente con Srila Prabhupada. En 1973, el Prabhu Nirantara, su nombre civil era Nicolás, él ya se rindió pues a Krishna y participó, empezó a participar activamente en ISKCON, y Srila Prabhupada le dio el nombre espiritual de Nirantara Das, y esto aconteció en abril de 1974. El siguiente año, eso ya, pues ya tomó pues su segundo nacimiento, digámoslo así, y él empezó a servir en la misión como un brahmachari. Entonces tenía una gran capacidad para distribuir libros y ayudó mucho en la distribución de libros. Y en 1980 hasta ahora, él ha tratado de servir pues el deseo de Srila Prabhupada de expandir la conciencia de Krishna, igualmente como es el deseo del señor Chaitanya, por cada pueblo y aldea. Y da bastantes conferencias, da conciertos de música, sigue tocando música para Krishna. Y también ha predicado en Canadá, en Montreal, en Ottawa, en Vancouver. Y también ahí en Canadá conoció a quien es hasta hoy en día su esposa, la madre Varuni de Vidasi, quien también es una discípula iniciada de Srila Prabhupada. Y ella también ha colaborado en la coautoría de algunas de sus canciones. Desde el 1999, Prabhu Nirantara realiza algunas visitas anuales y tiene una prédica muy activa en Panamá. Desde el 2005, visita activamente cada año el Templo de Santiago de Chile y también ha hecho una prédica muy activa en Sudáfrica, en el sur de la India, en Estados Unidos, en ciudades como Seattle, Portland, Dallas, Oklahoma y Arizona. Y su prédica en principio era para la comunidad de la India, porque tenía pues muchos conciertos de música, pero cada día pues ahora con la pandemia y con el internet y con el Zoom, entonces él ha expandido pues su prédica a muchos otros yatras en el mundo entero y hoy tenemos pues afortunadamente la oportunidad de contar con la charla del Prabhu Nirantara. Y pues para los que quieran, digamos, profundizar acerca pues de su discografía, que es muy bonita y habla acerca de Krishna, él incluso tomó las canciones de los Beatles y las mismas melodías, les puso una letra devocional con las canciones de Srila Prabhupada. Eso es un pasatiempo muy lindo que mucha gente recuerda con mucho cariño al Prabhu Nirantara por esos pasatiempos. En el 2005 produjo un DVD del Bhagavad Gita y en ese Bhagavad Gita él explica como en un lenguaje muy conciso, muy sencillo, un poco pues muy coloquial, para que cualquier persona pueda comprender los misterios profundos de la conciencia de Krishna. Entonces, con estas palabras, quisiera darle la palabra al Prabhu Nirantara. No sé si quizás él vaya a cantar un poquito o le voy a preguntar. Prabhu Nirantara, would you like to sing a little bit first, I mean, before you start? I will offer some prayers and then I will begin. El Prabhu Nirantara va a ofrecer algunas oraciones y posteriormente va a comenzar. Okay, should I start now? Yes, please. Om Gyanatamarandasya
Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarane Trinad Api Sunichena Torar Iva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sada Hari Haryan Nama Haryan Nama Haryan Nama Iva Kevalam Kalau Nastieva 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 Gatir Anyata Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasa Adigor Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vachakapatrubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Today's class is the glories of Radha and Krishna. La clase de hoy se trata acerca de las glorias de Radha y Krishna. I have selected very special verses from Srila Prabhupada's books. Yo he seleccionado algunos versos muy especiales de los libros de Srila Prabhupada. The first two are from the Adi Lila of Chaitanya Charitamrita. Los dos primeros provienen del Adi Lila del Chaitanya Charitamrita. The author, Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor, Krishnadas Kaviraj Goswami, is giving a mission statement for his whole book. Ha dado un propósito a su libro entero. The first 14 verses are the whole foundation of Chaitanya Charitamrita. Los primeros 14 versos son la base completa del Chaitanya Charitamrita. So, two of those verses deal with Radha and Krishna. Y dos de aquellos versos tienen que ver con Radha y Krishna. The first one is Radha Krishna Pranaya Vakritir Khladini Shaktir Asmad Ekatmanav Api Bhuvi Pura Deha Vedangatau Tau Chaitanyakyam Prakatam Adunata Dvayam Chaityam Aptam Radha Bhava Dhuti Suvalitam Naomi Krishna Swarupam. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Los asuntos amorosos de Sri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia dadora de amor interna del Señor. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. A pesar de que Radha y Krishna son uno solo en su identidad, ellos se separan ellos mismos eternamente. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Ahora estas dos identidades trascendentales se han unido nuevamente en la forma de Krishna Chaitanya. I bow down to Lord Chaitanya, who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Yo me postro en reverencias al señor Chaitanya, quien se ha manifestado él mismo con el sentimiento y la complexión de Srimati Radharani, a pesar de que él es Krishna mismo. So there are four main points in this verse. Entonces hay cuatro puntos principales en este verso. First is that Krishna has a pleasure-giving potency. La primera es que Krishna tiene una potencia dadora de placer. And that's an internal pleasure-giving potency.
Y esa es una potencia dadora de placer interna. And it is also transcendental. Y también es trascendental. So we should never think that the pastimes of Radha and Krishna can be compared to anything within this material world. Entonces nosotros no debemos pensar que los pasatiempos trascendentales de Radha y Krishna puedan ser comparados con alguna cosa en este mundo. The second point is that Radha and Krishna are actually one, but they eternally became two. El segundo punto es que Radha y Krishna son realmente uno, pero ellos eternamente se vuelven dos. Now, there is another book by one of Lord Chaitanya's disciples. Ahora, hay otro libro que lo escribió otro de los discípulos del señor Chaitanya. And in his book, he makes the case that actually Lord Chaitanya is the original form of God. Y él en este libro plantea que realmente la forma del señor Chaitanya es la forma original de Dios, del señor. And it's based on this idea that Radha and Krishna are one. Y está basado en esta idea de que Radha y Krishna son uno. But also it says they separated themselves eternally. Y también dice que ellos se separan ellos mismos eternamente. Which means they were always separated. Lo que significa que ellos estuvieron siempre separados. But at the same time, they're one. Pero al mismo tiempo, ellos son uno. So that disciple of Lord Chaitanya in his book says that actually both are correct. Entonces ese discípulo del señor Chaitanya dice en su libro que realmente ambas posturas son correctas. The origin is Lord Chaitanya. And the origin is also Radha and Krishna. El origen es el señor Chaitanya, y el origen es también Radha y Krishna. This cannot be understood with material thinking. Y esto no puede ser entendido a través del pensamiento material. You have to accept it on the transcendental platform. Tiene que aceptarlo desde una plataforma trascendental. That some things are inconceivable. De que algunas cosas son inconcebibles. And Lord Chaitanya's whole philosophy is simultaneously one and different. Y que la filosofía completa del señor Chaitanya es simultáneamente una y a la vez diferente. So Lord Chaitanya is one and Radha and Krishna are different. Entonces el señor Chaitanya es uno y Radha y Krishna son diferentes. So the next point is that although Radha and Krishna have eternally separated themselves, now in the appearance of Lord Chaitanya, they have once again united. Entonces, el otro punto es que a pesar de que Radha y Krishna están eternamente separados, ahora ellos son uno en la forma del señor Chaitanya. And now the fourth point of this verse. Y ahora el cuarto punto de este verso is that Lord Chaitanya has the sentiment and complexion of Radharani. Es que el señor Chaitanya tiene el sentimiento y la complexión de Srimati Radha. Therefore, although Lord Chaitanya is Krishna, he does not have a blackish body. Entonces, a pesar de que el señor Chaitanya es Krishna, él no tiene un cuerpo negruzco. He has the complexion of Radha. Él tiene la complexión de Radha. And later on we'll study a verse that color is molten gold. Y después vamos a ver un verso en donde vemos que ese color es el color dorado. And what is the sentiment of Radha? ¿Y cuál es el sentimiento de Radha? The sentiment of Radha is that she will do anything to satisfy Krishna. El sentimiento de Radha es que ella haría cualquier cosa para satisfacer a Krishna. There is nothing she will not do for Krishna. No hay nada que ella no haría para complacer a Krishna. So now we go to the second of Krishnadas Kaviraj's verses. Ahora vamos a ir con el segundo de los versos de Krishnadas Kaviraj Goswami.
Sri Radhaya Pranaya Mahima Kidriso Vanyaiva Svadyo Yenadbhuta Madhurima Kidriso Va Madhya Saukyam Chasya Mad Anubhavata Kidrisham Veti Lobat Tad Bhavadya Samajani Sachi Garba Sindhau Harindu. Krishna, desiring to understand. Krishna, con el deseo de entender. Number one, the glory of Radharani's love. Número uno, la gloria del amor de Radharani. Number two, the wonderful qualities in Krishna that Radha alone relishes through her love. Número dos, las cualidades maravillosas que él posee, de las que solamente Radharani se deleita con su amor. And number three, the happiness Radha feels when Radha realizes the sweetness of Krishna's love. Y número tres, la felicidad que ella siente cuando comprende la dulzura del amor que él siente hacia ella. So these are the three reasons Krishna came as Lord Chaitanya. Y estas son las tres razones por las cuales Krishna vino como el Señor Chaitanya. These are called the internal or personal reasons for Krishna's coming as Lord Chaitanya. Estas son las llamadas las tres razones internas, los motivos internos por los cuales el Señor Krishna adviene en la forma del Señor Chaitanya. The external reason was to deliver the fallen souls by giving them the Hare Krishna Mahamantra. La razón externa era para liberar a las almas caídas dándoles el Mahamantra Hare Krishna. So the verse finishes up, the Supreme Lord Hari, richly endowed with Radha's emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Y el verso termina así. El Señor Supremo Hari, ricamente provisto de las emociones de Radharani, nació del seno de Srimati Sachi Devi, tal como la luna apareció en el océano. Very good. Now we go to our next reference. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestra siguiente referencia. Because I have selected the prominent shlokas that help us to understand Radha. Porque yo seleccioné los shlokas, los versos más prominentes que nos ayudan a entender a Radha. So this next verse is actually from the Vishnu Purana, but it is included in Chaitanya Charitamrita. Este verso en realidad proviene del Vishnu Purana, pero también fue incluido en el Chaitanya Charitamrita. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetra Gyakya Tata Para Avidya Karma Sangyanya Tritiya Shaktya Rishyate. The potency of Lord Vishnu is summarized in three categories, namely the spiritual potency, the living entities, and ignorance. La potencia del Señor Vishnu se resume en tres categorías llamadas la potencia espiritual, las entidades vivientes, y la ignorancia. The spiritual potency is full of knowledge. La potencia espiritual está llena de conocimiento. The living entities, although belonging to the spiritual potency, are subject to bewilderment. Las entidades vivientes, a pesar de que pertenecen a la potencia espiritual, están sujetas al encantamiento. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. Y la tercera energía, la cual está llena de ignorancia, siempre está visible en las actividades fruitivas. Okay, so this verse is simply summarizing the three main categories. Entonces, este verso está simplemente resumiendo las tres categorías principales. Because elsewhere in the Upanishads, it says that Krishna has unlimited potencies. Porque después, en otro lado, en los Upanishads, se dice que Krishna tiene potencias ilimitadas. But they can be basically categorized in these three.
Pero ellas pueden ser categorizadas básicamente en estas tres. The internal spiritual potency, La potencia interna, que es la potencia espiritual. the marginal living entities, Las entidades vivientes, la potencia marginal. and the material energy. Y la energía material. All right, let us go now to another verse from the Vishnu Purana. Ahora vamos a ir a otro verso del Vishnu Purana. Also contained in Chaitanya Charitamrita. Este es otro verso que también está incluido, se contiene en el Chaitanya Charitamrita. Kladini sandani sambit, tvayeka sarva kladatapa kari mishra, no guna varjate. O Lord, you are the support of everything. Oh Señor, tú eres el sostén de todo. The three attributes, Kladini, Sandini, and Samvit, exist in you as one spiritual energy. Los tres atributos, Kladini, Sandini y Samvit, existen en ti como una energía espiritual. But the material modes, which cause happiness, misery, and the mixtures of the two, do not exist in you. For you have no material qualities. Pero las modalidades materiales, las cuales causan felicidad, miseria y mezcla de las dos, no existen So, en ti porque tú no tienes cualidades materiales. Krishna's internal spiritual potency is actually three items. Entonces, la potencia interna del Señor en realidad tiene tres cualidades. Kladini means transcendental bliss. Ladini significa bienaventuranza trascendental. So Kladini is represented by Srimati Radharani. Entonces, Ladini es representada por Srimati Radharani. The second attribute is Sandhini, El segundo atributo es Sandini, which means eternal existence. lo cual significa existencia eterna. And the third attribute is Samvit, eternal knowledge. Y el tercer atributo es Samvit, el conocimiento eterno. And the next point is there is nothing material within Krishna. Y el siguiente punto es que no hay nada material dentro de Krishna. And in the material world, there are three possibilities. Y dentro del mundo material hay tres posibilidades. Temporary happiness, Felicidad temporal, temporary misery, miseria en sufrimiento temporal, or usually both temporary misery and happiness at the same time. o lo usual, ambas, tanto felicidad como miserias, al mismo tiempo mezcladas. Now, the next verse is from the Brahma Samhita. Ahora el siguiente verso es del Brahma Samhita. And this gives us more direct information about Radharani. Y esto nos da información aún más relevante acerca de Srimati Ananda chinmaya rasa pratibhavitaris tabirya eva nijarupataya kalabhi goloka eva nivasatyakilatma bhuto govindamadi purushang Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who resides in his own realm, Goloka, along with Radha, who resembles Krishna's own spiritual figure, and Radha embodies the ecstatic potency, Kladini. Yo adoro a Govinda, el señor primordial, quien reside en su propia morada, coloca con Radha, quien se une a su propia figura espiritual y quien encarna la potencia extática Ladini. Their companions are Radha's confidants, who embody extensions of Radha's bodily form
and they are imbued and permeated with ever blissful spiritual rasa. Sus acompañantes son sus confidentes, quienes encarnan extensiones de su forma corporal y quienes están incluidas en su raza espiritual eternamente bendecida. So this verse by Lord Brahma explains that Radha's form resembles Krishna. Entonces este verso del señor Brahma explica que la forma de Radharani se parece a la del señor Krishna. Just as Krishna or Govinda is totally spiritual, so is Srimati Radharani. De la misma forma que Govinda o el señor Krishna es totalmente espiritual, de la misma manera Srimati Radharani también lo es. And now we see that the Ladini potency is also known as the ecstatic potency. Y aquí vemos también que la potencia Ladini también se le conoce como la potencia extática. So Radharani is completely ecstatic in love of Krishna. Entonces Radharani está completamente extática en amor por Krishna. Now Radha and Krishna also want to expand their enjoyment. Entonces Radha y Krishna también quieren expandir su disfrute. To help them with that are the gopis. Para ayudarles con ello están las gopis. They are Radharani's close friends. Ellas son las amigas más cercanas de Radharani. And they all represent different aspects of Radha. Y todas ellas representan diferentes aspectos de Radha. And like Radha, they are completely in spiritual relationship with Krishna. Y tal como Radha, ellas están en una relación completamente espiritual con Krishna. Ever blissful. Eternamente bienaventurada. Now comes my favorite section concerning Radharani. Ahora viene la sección principal, la que más me gusta a mí, que se relaciona con Srimati Radharani. In the Chaitanya Charitamrita, chapter 4. En el Chaitanya Charitamrita, capítulo 4. In the Adi Lila. En el Adi Lila. The author gives us a nice series of verses helping us to understand who is this Radharani. El autor nos da una serie de versos para ayudarnos a ver quién es Radharani. So let's hear what Krishnadas Kaviraj has to tell us. Entonces escuchemos por favor lo que Krishnadas Kaviraj tiene para decirnos. Radha is the one who gives pleasure to Govinda. And Radha is also the enchantress of Govinda. Radha es aquella que complace a Govinda y también es su hechicera. So, she gives pleasure to Govinda. Entonces, ella da placer a Govinda. Most people in the world are more interested in getting pleasure from Govinda. La mayoría de las personas en el mundo están más interesadas en tomar placer de Govinda. But Radha is the one who gives pleasure to Govinda. Pero Radha es aquella que da placer a Govinda. Now, it also said, enchantress of Govinda. Y también dice que ella es la encantadora, como la hechicera de Govinda. So it is very interesting that God can become enchanted. Entonces es muy interesante cómo Dios puede ser encantado. Meaning there's something more powerful than God. Dando el significado de que hay algo más poderoso que Dios. And that is because of Radha's love. Y eso es por el amor de Radha. Radha's love, that's what enchants Govinda. El amor de Radha, eso es lo que encanta a Govinda. Krishnadas Kaviraj continues. Krishnadas Kaviraj continúa. Radha is the be-all and end-all of Govinda,
And Radha is the crest jewel of all of Krishna's consorts. Radha es aquella. Ella, Radha lo es todo para Krishna. Es el principio de todo y el final de todo para Govinda. Y la joya máxima de todas sus consortes. So, Krishna has billions and billions of consorts. Entonces Krishna tiene billones de millones de consortes. He has the gopis. Él tiene a las gopis. The queens of Dwarka. Las reinas de Dwarka. And all the Lakshmis in Vaikuntha. Y todas las Lakshmis en Vaikuntha. So these are innumerable consorts. Entonces estas son consortes innumerables. Unlimited consorts. Consortes ilimitadas. You cannot count. Usted no puede contarlas. But Radha is the crown jewel. Pero Radha es la joya de la corona. She is the centerpiece. Ella es la pieza central. Without Radharani, sin Radharani, none of the other consorts can actually satisfy Krishna completely. Sin Radharani, ninguna de las otras consortes puede satisfacer a Krishna completamente. As we read in the Rasa Lila chapters, tal como lo leemos en los capítulos del Rasa Lila, that Radharani is the binding link of the Rasa dance. Que Radharani es la pieza que une toda la danza rasa. Without Radharani, no Rasa dance. Sin Radharani no hay danza rasa. Now comes my favorite single verse about Radharani. Ahora viene mi verso favorito sobre Srimati Radharani. Devi Krishna, excuse me. Devi Krishna Mayi Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kanti Sammohini Para. So we're going to go word by word. Entonces vamos a verlo palabra por palabra. The first word, Devi, who shines brilliantly. La primera palabra, Devi, aquella que brilla de manera brillante, en español es redundante. So, Radharani is golden in complexion, but she's also shining brilliantly just like Krishna. Entonces Radharani es de complexión dorada, pero ella también es muy brillante, tal como lo es Krishna. Next word, Krishna Mayi. La siguiente palabra, Krishna Mayi. Non-different from Lord Krishna. Que no es diferente del Señor Krishna. Yes, Krishna is the energetic and Radha is the supreme energy. Krishna es el energético y Radha es la energía suprema. Just like in a flame, in a fire. Tal como en una llama, en un fuego. The flame and the energies of the flame exist simultaneously. La llama y las energías de la llama existen simultáneamente. When you have a fire, you cannot separate the heat and the light. Cuando usted tiene un fuego, usted no puede separar la luz del calor. They are part and parcel of the flame. Ellas son partes y porciones de la llama. You cannot separate. Usted no las puede separar. Radha and Krishna are one. Radha y Krishna son uno. Krishna is the flame. Krishna es la llama. Radharani is the heat and the light. Y Radharani es el calor y la luz. Therefore, non-different from Krishna. Por lo tanto, no son diferentes de Krishna. Next word, Prokta. Siguiente palabra, Prokta. Called. Called. Said to be. Yes. Next word, Radhika. Srimati Radharani. La siguiente palabra, Radhika. Srimati Radharani. Para Devata, most worshipable.
Paradevata, la más adorable. Hindu people worship so many demigods. Las personas hindús adoran a tantos semidioses. They also worship demigoddesses as well. Y también adoran a semidiosas. So the Sanskrit word is devata. Entonces la palabra en sánscrito es devata. But here, para devata. Pero aquí es parte, es para devata. Yes, most worshipable. La más adorable. That's Radharani. Eso es Radharani. Next word, Sarva Lakshmi Mayi. Siguiente palabra es Sarva Lakshmi Mayi. Presiding over all the goddesses of fortune. Que es más elevada que todas las diosas de la fortuna. So the gopis are also goddesses of fortune. Entonces las gopis también son diosas de la fortuna. But Radharani presides over all them. Pero Radharani preside, es más elevada que todas ellas. The queens of Dwarka are also goddesses of fortune. Las reinas de Dwarka también son diosas de la fortuna. Radha presides over them also. Radha preside sobre todas ellas también. And then all the Lakshmis in Vaikuntha. Y también todas las Lakshmis en Vaikuntha. Which most people refer to as the goddesses of fortune. De las cuales la mayoría de las personas se refieren como las diosas de la fortuna. Radha presides over them. Radha preside, manda sobre todas ellas. Next word, Sarvakanti. Siguiente palabra, Sarvakanti. In whom all splendor exists. En quien existe todo el esplendor. So all the opulences of Krishna are represented by Radharani. Entonces, todas las características de Krishna están representadas en Radharani. And she is the one who can attract the all-attractive Krishna. Y ella es la que puede atraer al Krishna supremamente atractivo. Next word, Sammohini. Siguiente palabra, Sammohini. Whose character completely bewilders Lord Krishna. Aquella cuyo carácter hechiza completamente al señor Krishna. This seems contradictory. Esto parece contradictorio. How can God become bewildered? ¿Cómo Dios puede ser hechizado, encantado? But on the spiritual platform, the inconceivable is possible. Pero en la plataforma espiritual, lo inconcebible es posible. So by all of Radharani's characteristics, entonces, por todas las características de Radharani, she steals away the mind of Krishna. Ella se roba la mente de Krishna. So from one angle of vision, entonces, desde un punto de visión, although Krishna is invincible, a pesar de que Krishna es invencible, Krishna is unconquerable. Krishna es inconquistable. Radharani is able to conquer the unconquerable. Y Radharani es capaz de conquistar al inconquistable. So from that angle of vision, entonces desde ese ángulo, desde ese punto de visión, Radharani is more powerful than Krishna. Radharani es más poderosa que Krishna. And this is explained in Nectar of Devotion. Y esto se explica en el néctar de la devoción. It is because of her love. Es por amor. And when I was a hippie in the 60s, y cuando yo era hippie en los 60s, my favorite song, mi canción favorita, all you need is love. Todo lo que usted necesita es amor. You can't sing it. In English or Spanish? Spanish. Todo lo que necesita es amor. Very good. So, the last word, para. Entonces, la última palabra, para. The superior energy. La energía superior. Which we have already studied in today's class. Que la cual ya esa palabra ya la estudiamos en la clase de hoy.
There is the inferior material energy. Hay la energía inferior material. There is the marginal living entity energy. Hay la energía marginal de la entidad viviente. And then there is the internal superior energy. Y después hay la energía interna superior. So here is the translation. Entonces aquí está la traducción. The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. La diosa trascendental Srimati Radharani es la contraparte del señor Sri Krishna. Radha is the central figure for all the goddesses of fortune. Radha es la figura central para todas las diosas de la fortuna. Radha possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. Radha posee el atractivo para atraer a la supremamente atractiva suprema personalidad de Dios. Radha is the primeval internal potency of Lord Krishna. Radha es la potencia interna primordial del señor Krishna. Now the author Krishnadas Kaviraj Goswami. Ahora el autor Krishnadas Kaviraj Goswami gives his own purport to this verse. Da su propio significado a este verso. Just like I gave my summary purport. Tal como yo di mi significado resumido. Now the author gives his purport. Ahora el autor da su significado. So he writes, Devi means resplendent and most beautiful. Entonces él escribe, Devi significa resplandeciente y la más hermosa. Or else it means the lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. O también esto significa la morada, la amorosa morada de la adoración y el amor, los pasatiempos del señor Krishna. Yes, I love this phrase, love sports. Yo amo esta frase, como deportes amorosos, actividades amorosas. Krishna is the supreme lover. Krishna es el supremo amante. And all the conditioned souls are trying to imitate Krishna. Y todas las almas condicionadas están tratando de imitar a Krishna. But that is such a joke. Pero eso es un chiste. Nobody can compare to Krishna's love sports. Nadie se puede comparar a los pasatiempos amorosos de Krishna. The pastimes of Radha and Krishna. Los pasatiempos de Radha y Krishna. Now, Krishnadas Kaviraj says, Krishna Mayi means one who's within and without our Lord Krishna. Ahora, Krishnadas Kaviraj Goswami dice, Krishna Mayi, que significa aquella que está dentro y fuera del Señor Krishna. So, Radharani is always in Krishna consciousness. Entonces Radharani siempre está en conciencia de Krishna. Even if she would try to forget Krishna. Incluso si ella trata de olvidar a Krishna. That would be impossible. Eso sería imposible. Because within and without for Radha is only Krishna. Porque adentro y afuera de Radha solamente hay Krishna. Krishnadas Kaviraj continues. Radha sees Lord Krishna wherever Radha casts her glance. Krishnadas Kaviraj Goswami continúa. Radha ve al señor Krishna donde sea que ella mire. Imagine ella pose su mirada. Wherever you look, you see Krishna. Donde sea que ella mire, ella ve a Krishna. That's called samadhi. Eso se llama samadhi. Or Krishna Mayi means that Radha is identical with Lord Krishna, for Radha embodies the mellows of love. O Krishna Mayi significa que Radha es idéntica al Señor Krishna, por lo que Radha encarna las melosidades de amor.
the energy of Lord Krishna is identical with Krishna. La energía del Señor Krishna es idéntica a Krishna. That I already explained with the example of the fire or flame. Eso yo ya lo expliqué con el ejemplo de la llama y el fuego. Radha's worship, Aradhana, consists of fulfilling the desires of Lord Krishna. La adoración de Radha, Aradhana, consiste en satisfacer los deseos del Señor Krishna. Therefore, the Puranas call her Radhika. Por lo tanto, los Puranas la llaman a ella Radhika. Now, this next excerpt is from the Srimad Bhagavatam. Ahora, este siguiente extracto es del Srimad Bhagavatam. Where Krishnadas Kaviraj quotes the 10th canto. Donde Krishnadas Kaviraj cita el tercer canto. Anaya Radhito Nuna Bhagavan Harir Ishwara Yanno Vihaya Govinda Prito Yam Anayad Raha. Truly, the personality of Godhead has been worshipped by her. Verdaderamente, la personalidad de la suprema personalidad de Dios ha sido adorado por ella. Therefore, Lord Govinda, being pleased, has brought Radha to a lonely spot, leaving us all behind. Por lo tanto, el señor Govinda, habiendo sido complacido, la llevó a ella a un lugar solitario, dejándonos a todas nosotras atrás. So the context here is in the beginning of the rasa dance. Entonces el contexto acá es el principio de la danza rasa. Krishna was dancing one by one with each gopi. Krishna estaba bailando una por una con cada gopi. But the gopis began to feel themselves very proud. Pero las gopis empezaron a sentirse cada una de ellas muy orgullosas. To teach us and the gopis a lesson, Krishna then disappeared. Para enseñarnos a nosotros y a las gopis una lección, Krishna desapareció. But the gopis saw that Krishna left with one particular gopi. Pero las gopis vieron que Krishna se fue con una gopi en particular. So when the gopis saw that Krishna left with her, they realized or they understood or they concluded that that gopi must be the best. Entonces, cuando las gopis vieron que Krishna se alejaba con una sola gopi, ellos entendieron, se dieron cuenta que esa gopi debería ser la mejor de todas. So that is the meaning of the word Radha. Entonces, ese es el significado de la palabra Radha. Radha means the one who worships Krishna the best. Radha significa aquella que adora a Krishna, la que mejor adora a Krishna. Krishnadas Kaviraj's purport continues. El significado de Krishnadas Kaviraj continúa. Therefore, Radha is Parama Devata, the supreme goddess, and Radha is worshipable for everyone. Por lo tanto, Radha es Parama Devata, la diosa suprema, y Radha es adorable por todo el mundo. So this is significant in another way. Entonces esto es significativo de otra manera. We see many Hindu people worship Durga Mata. Nosotros vemos a muchas personas hindús adorando a Durga Mata. But these worshippers do not know that Radha is the supreme goddess. Pero estos adoradores no saben que Radha es la diosa suprema. They have yet to understand that Durga Devi is the shadow of Radha. Ellos tienen que entender que Durga Devi es la sombra de Radha. So the real goddess, the supreme goddess, is Radharani. Entonces, la verdadera diosa, la diosa suprema, es Radharani. And according to Krishnadas Kaviraj, Radha should be worshipped by everyone. Y de acuerdo a lo que explica Krishnadas Kaviraj Goswami, Radha debe ser adorada por todo el mundo. And in Kali Yuga, worship of Radha has become even more easy. Y en Kali Yuga, la adoración a Radha se ha vuelto incluso aún más fácil. For when you worship Lord Chaitanya,
You worship both Radha and Krishna, two for one. Porque cuando usted adora al señor Chaitanya, usted está adorando también a Radha y Krishna, dos por uno. The purport continues. Radha is the protectress of all, and Radha is the mother of the entire universe. El significado continúa. Radha es la protectora de todos, y Radha es la madre del universo entero. Previously, I have already explained the meaning of Sarva Lakshmi. Previamente, yo había explicado el significado de Sarva Lakshmi. Radha is the original source of all the goddesses of fortune. Radha es la fuente original de todas las diosas de la fortuna. Or else the word Sarva Lakshmi indicates. Entonces la palabra Sarva Lakshmi indica that Radha fully represents the six opulences of Krishna. Que Radha representa completamente las seis opulencias de Krishna. Therefore, Radha is the supreme energy of Lord Krishna. Por lo tanto, Radha es la energía suprema del Señor Krishna. So many times we have heard about Krishna's six opulences. Y tantas veces hemos escuchado hablar de las seis opulencias de Krishna. So here we are understanding that those six opulences are represented by Srimati Radharani. Y aquí estamos entendiendo que esas seis opulencias están representadas por Srimati Radharani. So she represents full wealth and full beauty. Entonces ella representa la riqueza total y la belleza total. Full fame and full power. La fama completa y el poder completos. Full knowledge and full renunciation. El conocimiento completo y la renunciación completa. Therefore, Radha is the supreme energy of Lord Krishna. Por lo tanto, Radha es la energía suprema del Señor Krishna. The word Sarva Kanti indicates that all beauty and luster rest in Radha's body. La palabra Sarva Kanti indica que toda la belleza y todo el brillo está en el cuerpo de Radha. All the Lakshmis derive their beauty from Radha. Y que todas las Lakshmis sacan, derivan su belleza de Radha. The word Kanti may also mean all the desires of Lord Krishna. La palabra Kanti también puede significar todos los deseos del Señor Krishna. All the desires of Lord Krishna rest in Srimati Radharani. Todos los deseos del Señor Krishna yacen en Srimati Radharani. So in the material world, you hear people so many times saying, I'm looking for my soulmate. Entonces en el mundo material, usted ve que hay tantas personas que dicen, yo estoy buscando mi alma gemela. So here is the original soulmates. Entonces aquí están las almas gemelas originales. Radha and Krishna. Radha y Krishna. You cannot separate them. Usted no los puede separar. Srimati Radhika fulfills all the desires of Lord Krishna. This is the meaning of Sarva Kanti. Srimati Radhika satisface todos los deseos del Señor Krishna. Este es el significado de Sarva Kanti. Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants even Krishna. Therefore, Radha is the supreme goddess of all. El Señor Krishna encanta el mundo, pero Sri Radha encanta incluso a Krishna. Entonces, Radha es la diosa suprema de todo. Sri Radha is the full power. Sri Radha es el poder completo. And Lord Krishna is the possessor of that full power. Y el Señor Krishna es el poseedor de ese poder completo. So now we tie in to what we spoke at the very beginning. Entonces ahora nosotros atamos, vinculamos con lo que hablamos al comienzo de la charla. Because now Krishna Das Kaviraj says. Porque ahora Krishna Das Kaviraj dice. The two are not different.
Los dos no son diferentes. As evidenced by the revealed scriptures. Tal como lo evidencian las escrituras reveladas. Radha and Krishna are indeed the same. Radha y Krishna son, de hecho, lo mismo. Just as musk and its scent are inseparable. Tal como el... I am forgetting musk. That's all right. Don't worry. Almizcle y su esencia son inseparables. Or as fire and its heat are non-different. Y tal como el fuego y su calor no son diferentes. Thus, Radha and Lord Krishna are one. Por lo tanto, Radha y el Señor Krishna son uno. Yet they have taken two forms to enjoy the mellows of pastimes. Y ellos han tomado dos formas para disfrutar las melosidades de los pasatiempos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shruti Priya, this has been the best you have ever done for me. Where's my bell? Oh, I can't reach my bell. But this was the best. Perfecto. Perfecto. Thank you. All right. Do we have any preguntas? Preguntas. Pueden hacer sus preguntas en Facebook. Vamos a mirar si hay preguntas primero acá en el Zoom. No questions on Zoom. I'm going to check on Facebook. Just one second. Okay. Mientras tanto, si alguno de los participantes acá conectados tiene alguna pregunta, mientras miramos en el Facebook, por favor. I'm checking on Facebook. Just one second. No rush. I'm checking on my cell phone, the Facebook transmission. Just one second. Hare Krishna, my humble obeisances, Maharaj. Thank you for the class that answer to many of my prayers. That's Eli Cruz who wrote us. Jorge Siriaco, Kaki is watching, and Wilfredo Martinez, they are also watching. Raul Correa says, Hare Krishna, dear devotees. Thank you very much to His Grace Nirantara Prabhu for such a nectarian class. Haribol. Haribol. Raúl Correa says, Hare Krishna devotees. Prabhu Carlos Pulido is also connected. Prabhu Victor Kumar says, he has a question. According to the Vaishnavism, what is the gender? What is God's gender? Well, God's gender, Krishna is masculine, Radha is feminine. This is explained in the introduction to Chaitanya Charitamrita. Entonces, según los conocimientos védicos, Krishna es masculino y Radha es femenino. Eso es lo que se dice en el Chaitanya Charitamrita. So, Krishna is the supreme male. Radharani is the supreme female. Entonces, Krishna es el supremo masculino y Radharani es el supremo femenino. Radha and Lord Chaitanya, of course, is in the male form. El señor Chaitanya, por supuesto, está en la forma masculina. But Radha and Krishna are the supreme male and supreme female. Y Radha y Krishna son el señor supremo. Would you repeat that last part? It's because somebody turned on the mic and I... Yes, I'm also distracted. Mm-hmm. Radha, Krishna is the supreme male. Radha is the supreme female.
Krishna es el masculino supremo y Radha es el femenino supremo. It seems we have a question here on Zoom. Prabhu, if you want to open your mic, que si quiere abrir su micrófono, Prabhu, por favor, para que haga su pregunta, que estaba levantando la mano. Sí, quería preguntar por qué es que Maharaj, Sukadeva Goswami, no habla directamente acerca de Radharani. Y también tenía otra pregunta que era, ¿por qué en la India o también en el mundo, porque bueno, el vaishnavismo se ha expandido mucho, por qué es que a veces algunos piensan que Krishna no es de donde emanan todas las reencarnaciones? Esas dos cositas, no sé si le repito o está bien. Me acuerdo porque la planteó muy bien la pregunta. No me Ya. acuerdo. Gracias, Claudio. Muchas gracias por su pregunta. He has two questions. The first one is, why is it that Sukadeva Goswami, he never talks about Radha? Okay, one question at a time. So what I heard, I did not read, but what I have heard throughout my 40 years of being a devotee, I heard that Shukadeva Goswami, if he had uttered the name Radha, he would have gone into trance, and thus the Bhagavatam would have not been completed. It would have stopped there. So he purposely avoided using the name Radha, although in the verse, Anyaradito, but the word Radha is hidden in the word. But if he had actually uttered the name Radha, he would have gone into samadhi and the Bhagavatam, we wouldn't have it. So thank God, Shukadeva Goswami controlled senses. Entonces, Prabhu Nidanta dice que esto no es algo que él haya leído, pero que él lo ha escuchado y lo ha escuchado durante sus 40 años en los cuales ha sido devoto. Y él dice que Sukadeva Goswami no pronunció, no mencionó la palabra Radha, porque de otra manera él hubiese entrado en trance y no hubiera podido narrar el Srimad Bhagavatam, no hubiese existido el Srimad Bhagavatam. Entonces dice que él evitó mencionar la palabra Radha o Radharani a propósito, de manera que él no entrara en trance o en samadhi. Y dice también que sí la menciona en la forma de otras palabras, que está como escondido el nombre de Radharani, pero que con intención él no quiso mencionar la palabra Radharani para no entrar en samadhi, en trance. Y dice que gracias a Dios que Sukadeva Goswami fue capaz de controlar sus sentidos, porque si hubiese entrado en trance no tendríamos el Srimad Bhagavatam. And the second question, we have Wait, another question. wait. You have really stepped up. You explained all of that. That was wonderful. Bravo. Okay. Now your second question. Now the second question is, why is it that in India and in the world, because it has spread so much the Indian culture, they think that Krishna is not the main deity, the supreme personality of Godhead, and there are so many other deities they worship. Okay, so it's Kali Yuga. Kali Yuga means everything becomes polluted, everything becomes changed. And we've even seen that in ISKCON. Time has a nasty effect on things. So in Kali Yuga, everything becomes topsy-turvy, even religion. So that's why we see Yudhishthir Maharaj said in the Mahabharata, if you really want to understand religion, you have to find a Mahatma. So fortunately for us, we have Srila Prabhupada, and he is giving us the direct understanding coming from his spiritual master and Lord Chaitanya. So to actually understand Radha and Krishna, oh, I'm going too much. I'm sorry. No problem at all. I'm sorry. Entonces, Prabhu Nirantara dice que en Kali Yuga, ese es el resultado de Kali Yuga, que todo está
contaminado, todo ha cambiado y que nosotros incluso podemos ver esa contaminación en ISKCON y que el tiempo tiene unos efectos devastadores, que en Kali Yuga todo se vuelve tóxico, incluso la religión. Entonces, por ejemplo, Yudhishthir en el Mahabharata dice que si uno realmente quiere entender, tiene que encontrar un Mahatma y que afortunadamente nosotros contamos con Srila Prabhupada y a través de él tenemos la misericordia del Maestro Espiritual y del Señor Chaitanya. So, because we have the disciplic succession, we are understanding things scientifically. Porque nosotros tenemos estas explicaciones, nosotros entendemos esto de manera científica. And Lord Chaitanya taught that worship of Radha and Krishna is the topmost. Y el señor Chaitanya dijo que la adoración a Radha y Krishna es la adoración máxima. And without Lord Chaitanya, your understanding of Krishna is incomplete. Y sin el señor Chaitanya, su comprensión acerca de Krishna está incompleta. And even Krishna himself says, hardly one knows me in truth. Y el señor Krishna dice, casi nadie, realmente casi nadie me conoce verdaderamente. So to come to Krishna and to accept Krishna is actually Krishna's greatest blessing. Entonces, venir a Krishna y aceptar a Krishna, en realidad, es la bendición más grande que Krishna pueda dar. A question like this is also there in Chaitanya Charitamrita. Una pregunta así también está en el Chaitanya Charitamrita. And the question is, how does one know that they have received the mercy of God in this lifetime? Y la pregunta es, ¿uno cómo hace para saber que es la persona recibió la misericordia de Krishna en esta vida? And the immediate answer is, knowledge of God is proof that you have God's mercy. Y la respuesta apropiada es que el conocimiento de Dios es el signo de que usted, Krishna, le dio la misericordia. Most people in the world, regardless of the religion, muchas personas en el mundo, independientemente de su religión, think that God's favor means I have a big car, lots of money, beautiful wife, and I'm famous. La persona piensa que yo tengo un gran auto, mucho dinero, una hermosa esposa, y entonces así soy famoso. Yes, there's one Christian movement here in America. Hay un movimiento cristiano aquí en América. They preach that if you're not opulent, then you don't have God's mercy. Y ellos predican que si usted no es opulento, quiere decir que usted no tiene la misericordia de Dios. They preach a philosophy called prosperity religion. Ellos predican una filosofía que se llama religión de la prosperidad. Yes, and that stupid Trump was a follower of that. Y ese estúpido Trump era un seguidor de eso. Thinking that, oh yes, I am favored by God because I'm so opulent. Pensando, sí, yo estoy favorecido por Dios porque yo soy tan opulento. Bhagavatam kicks on that notion, kicks on it. Y el Bhagavatam patea esa opción, la patea. From the very beginning, Bhagavatam says that is called cheating. Y desde el puro comienzo, el Bhagavatam dice, y a eso se le llama engaño. And right now in America, we are seeing people are becoming more and more cheated. Y nosotros acá en América vemos que cada vez las personas las engañan más y más. Instead of taking a free vaccine, they'd rather take medicine meant for a horse. En vez de tomar una vacuna que es gratuita, ellos prefieren tomar medicinas que son para los caballos. A stupido máximo. Una estupidez máxima. So Kali Yuga means the cheaters and the cheated. Entonces Kali Yuga significa el engañado, los engañados, los engañados y los engañadores. But if you're sincere and serious, pero si usted es sincero y serio, then Krishna will direct you accordingly. Krishna lo va a guiar de la manera apropiada.
That is my has been the experience of my life. Y eso ha sido la experiencia de mi vida. I've been up and down and all around. Yo he estado arriba, abajo y por todos lados. I've made so many mistakes. Yo he cometido tantos errores. As a devotee and what to speak of before. Como devoto, ¿y qué hablar de antes? But if I remain sincere and serious, Krishna will always help me. Pero si yo permanezco sincero y serio, Krishna siempre me va a ayudar. All right. Hare Krishna. We have Hare Krishna. Great answer. I love it. We have another question on Facebook. Tenemos otra pregunta en Facebook del Prabhupada Ram que dice, I'm going to read it in Spanish first for people sí. to know it. Sí, sí, Algunos devotos que han viajado a Vrindavan, cuando regresan y uno la saluda Hare Krishna, ellos responden Radhe Radhe. ¿Está bien? ¿O es saludo que se debe usar solo en el Santo Dham? Muchas gracias Prabhu Nirantara y a la Madre Sutipriya por su excelente traducción a Haribol. Entonces, we are going to translate it. Some devotees that have traveled to Vrindavan, when they come back and one says hello to them, they answer Hare, instead of answering Hare Krishna, they answer Radhe Radhe. Is it all right? Or is it a kind of greeting that must be used only in the Holy Dham? Thank you so much for your wonderful class, Prabhu Nirantara, and to Sutipriya Mataji for your excellent translation, Haribol. That's from Prabhu Abhiram Thakur. Okay, so, yes, in Vrindavan, to respond Radhe Radhe is more of a cultural thing. En Vrindavan, responder Radhe Radhe es más como un asunto cultural. But in Prabhupada's temples around the world, we never talk like that. Pero en los templos de Srila Prabhupada alrededor del mundo, nosotros nunca hablamos así. And sometimes people want to introduce Radhe Radhe in their kirtan. Y algunas veces las personas tratan, los devotos tratan de introducir Radhe Radhe en los kirtan. Prabhupada never sang like that. Prabhupada nunca permitió eso. I have all of Prabhupada's recordings of kirtan and bhajan. Yo tengo todas las grabaciones de los kirtan y bhajans de Srila Prabhupada. And every day I am listening. Y cada día yo estoy escuchando. And I never heard him sing like some people do now. Y yo nunca he escuchado que cantaran como algunas personas cantan ahora. People have introduced so many things in the kirtan. Las personas han introducido tantas cosas en el kirtan. I stick to how Prabhupada did it. Yo me adhiero a lo que dijo Srila Prabhupada. So, Prabhupada wants us to chant Hare Krishna. Entonces, Srila Prabhupada quiere que cantemos Hare Krishna. That should be the typical response. Eso debe ser la respuesta típica. All right, next. Darshan Chosika Ram says, Hare Krishna Maharaj, then we must worship more Radharani or request her favor to be able to worship Krishna? That's a question that wasn't done on Facebook and he wanted to make sure we read it. So, I'm going to read it in Spanish if you don't mind for people. Yes. La pregunta en Zoom dice, Hare Krishna Maharaj, ¿entonces debemos adorar más a Radharani o pedir su favor para poder adorar y servir a Krishna? Esa es una pregunta en Facebook, que la están poniendo acá en Zoom también. Okay, so we do not worship Radha more than Krishna or Krishna more than Radha. Entonces nosotros no debiésemos adorar a Krishna más que a Radha o a Radha más que a Krishna. We worship Radha and Krishna together. Nosotros adoramos a Radha y a Krishna juntos. And also we are worshiping Lord Chaitanya. Y nosotros también estamos adorando al Señor Chaitanya. And I already said worship of Lord Chaitanya is simultaneous worship of Radha and Krishna. Y como ya lo dije, la adoración al Señor Chaitanya es la adoración simultánea a Radha y Krishna.
In the Hare Krishna Mahamantra, en el Mahamantra Hare Krishna, first we approach Radharani. Primero nosotros nos aproximamos a Radharani. Then we say Krishna and Rama. Después nosotros decimos Krishna y Radha. Y Rama. So yes, we pray to Radharani to get Krishna. Entonces sí, nosotros oramos a Radharani para obtener a Krishna. But more important is worship of Nitai Gaur. Pero más importante es la adoración a Nitai Gaur. When you worship Lord Chaitanya, automatically you're worshiping Radha Krishna. Cuando usted adora al Señor Chaitanya, automáticamente está adorando a Radha Krishna. Therefore, before chanting Hare Krishna, we worship Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhaktavrinda. Entonces, por eso es que antes de cantar el Mahamantra, cantamos el Panchatattva Mantra. And even more important than worshiping Radha, Krishna, and Lord Chaitanya is worship of spiritual master. Y aún más importante que adorar a Radha, Krishna y al Señor Chaitanya es adorar al Maestro Espiritual. So you see in ISKCON, we worship Guru and Gauranga. Entonces ustedes ven que en ISKCON nosotros adoramos a Guru y a Gauranga. And therefore, automatically, Radha and Krishna are included. Y por lo tanto, automáticamente, Radha y Krishna están incluidos. Okay, next pregunta. Alguna. We have another question here. So people saying thank you. And I'm going to check here on Zoom also. This is a question from Madhu Hari Prabhu. I'm going to read it in Spanish first. Cuando decimos que Radha es muy misericordiosa, ¿quiere decir que ella nos puede aceptar con nuestros defectos? When we say Radha is very merciful, does it mean that she can accept us with our faults? Of course. Just like, again, how does one know another way of answering the question? We sing every morning. Go ahead. Entonces, esta es otra forma de responder la pregunta. Nosotros cantamos todas las mañanas. Yasya prasadad bhagavat prasado, yasya prasada nagati katopi. We're more concerned with satisfying guru. That means automatically Krishna is satisfied. Dice que nosotros estamos más interesados en satisfacer al guru, porque de esa manera Krishna va a estar satisfecho. So, if I completely surrender to my spiritual master and follow his instructions. Entonces, si yo me rindo completamente a mi maestro espiritual y sigo sus instrucciones, then I will get the mercy of Radha and Krishna. Entonces, voy a obtener la misericordia de Radha y Krishna. And Lord Chaitanya is known as Patita Pavana. Y el señor Chaitanya se le conoce como Patita Pavana. He is the practical way to get the mercy of Radha and Krishna. Él es la forma práctica de obtener la misericordia de Radha y Krishna. Lord Chaitanya is even more merciful. El señor Chaitanya es incluso aún más misericordioso. He'll accept anyone. Él acepta a cualquier persona. So if you have been accepted by a spiritual master, entonces si usted ya fue aceptado por su maestro espiritual, you are connected to Lord Chaitanya. Usted está conectado con el señor Chaitanya. It's like plugging into Wi-Fi. Es como conectarse al Wi-Fi. Just like this Zoom program, so many people are in connected. Tal como este programa, que tantas personas están ahí conectadas. So when you are accepted by a bona fide spiritual master, you're zoomed into the entire spiritual world. Entonces, cuando usted es aceptado por un maestro espiritual fidedigno, entonces usted está como en un Zoom con el mundo espiritual entero. Grab Prabhupada's lotus feet and don't let go. Agárrese de los pies del loto de Srila Prabhupada y no los deje ir. ¿Algo más?
The Mataji who requests, who asked the question, the previous question, who is Krishna Sevini Radha Devidasi, she says, thank you very much for this wonderful class. And she writes plenty of flowers. Very good. It seems that we have no other questions here. Okay, very good. All right. Si, si desean, puede mostrar las deidades de acá del templo. Prabhu, he's showing his Conchosuka's deities. Jai. Sri Sri Gaurinitai Ki Jai. Yeah. Hare Krishna, Jai. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai. Nityananda, Nityananda. Jai. Gaurinitai is everything. El señor Nitai lo sí. Es todo. Nityananda, Jai. Nityananda. Yes. Gauranga. Gauranga. Gauranga, Gauranga, Gauranga. It seems the class cuando yo has hablo se pueden ver las deidades. Cuando hablo yo se pueden ver las deidades. Si no solo lo ven más Prabhu. Acá está Radha Madan Bihari, las deidades de acá de Chosica. Radha Krishna Bhagavan Ki Jai. Jai Krishna. Radha Krishna. Y Radha. Radha Radita. Very nice. Radita, Radita es como decir Radigi. Jai. Very Shila. Good. Govardhan Shila. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bon Jai. Dwarka Shila. Clean Krishna Namaha. Jai. Jai. Estas son este Damodar Shila. Om Namo Bhagavate Damodaraya. Jai. Hare Krishna. Sitaram Lakshman Hanuman. Oh my God. Too much. Demasiado, sí. Demasiado. Ramachandra. Very nice. Sita. Muy linda. Muy hermosa. Lakshman. Jai. Jai, Jai, Jai. Excellent. Hanuman. Hanuman. Hanumanji ki jai. Jai. Nishinha from Maya. Om Namo Bhagavate Narasinghaya. Acá está Sudarshan Chakra Shila. Sudarshan Chakra Shila. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Saran Lashman Hanuman. Otra vez. Very Shila. Nice. Hare Krishna. Om Jai. Namo Bhagavate Vasudevaya. Very gracias nice. Gracias por su visita a nuestro templo, Prabhu Niranta. Hare Krishna. Prabhu says, thank you very much for your visit to our temple. It seems that the class has come to a natural end, as says my Guru Maharaj. So okay. We are going to request the devotees to open the mics to be able to say thank you. Parece que la clase ha llegado a un fin natural, como dice mi Guru Maharaj, así que los devotos que quieran prender sus micrófonos para agradecer al Prabhu Nirantara y despedirse son muy bienvenidos a poder expresarse. Hare Krishna. Ya, muchas gracias, Prabhu, por su clase. Hare Krishna. Pueden gracias. Levantar sus micrófonos si desean todos para decir Haribol. Esperamos que no sea la última. El próximo mes nos toca una, ¿no? Con usted. El primer domingo de cada mes podemos contar con las maravillosas clases del Prabhu Nirantara para todos aquellos quienes quieren seguir escuchando las clases tan hermosas del Prabhu Nirantara, y los esperamos igualmente todos los domingos. Todos los micrófonos están activados para los que quieran despedirse, y espero que todos tengan una linda semana y un feliz domingo. Hare Krishna para todos. Okay, Haribol. So Haribol, I need someone to send me the recording, and they have to send it to my email because I want to post it. So I want a link to this recording. Because I really I'm liked to do it. Okay, this class I really liked.
Rantara está pidiendo que alguien, por favor, le mande la grabación de esta clase porque esta clase en particular a él le gustó mucho. Entonces, I'm going to send it to you. Okay. All está, right. Está So, bien. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. He says okay. That we are going to do it. Okay. So I'll see you next month. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Adios. Jai.